tenemos más información de último minuto de Venezuela. Mucha atención. Nicolás Maduro está listo para otra bocanada de oxígeno con esta situación, pero Estados Unidos se prepara para que no la tome. La ONU podría convocar el R2P a Venezuela y a Nicolás Maduro. Estados Unidos prepara algo contra la Venezuela de Maduro para evitar la bocanada de oxígeno del régimen. Los movimientos militares no toman cuarentena. Las acciones militares en el mundo no se detienen. La oposición de Venezuela junto a Juan Guaidó presentarán la realidad del país y lo están haciendo ya. La OTAN, la OMS y la ONU, cuando vean todas esas informaciones, tendrán por ley que tomar cartas en el asunto. Luego de eso, sería inevitable una acción militar en base al derecho que existe de cada ciudadano del mundo en tener salud. Maduro no puede cumplir con eso. He ahí donde aplica la responsabilidad de proteger el R2P. Recordemos que el R2P es un compromiso político global apoyado por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, en donde se comprometen a ayudar a los pueblos sin importar si el gobierno está o no de acuerdo con que intervengan. Por eso, se trata de la responsabilidad de proteger. Hay que proteger a los ciudadanos de Venezuela de las trampas del régimen de Nicolás Maduro, de la falta de salud, de la falta de hospitales. Y todo esto ya tiene precedentes. En otros países, la OTAN ha enviado a los militares para ayudar. Lo único es que estos gobiernos han aceptado a esos militares. Nicolás Maduro podría negarse, como lo ha hecho en otras ocasiones cuando le mandan ayuda humanitaria. Maduro no puede ni sabe manejar esta situación solo para su conveniencia. Pero en realidad Nicolás Maduro está aterrado. Sabe que en Venezuela no hay ni agua para lavarse las manos y la red de salud está en ruina. Por eso manda a cuarentena a los estados. Pero esta farsa no podrá sostenerla por mucho tiempo. Ya Juan Guaidó puso una página en donde está diciendo la realidad de lo que está sucediendo. Maduro sabe que luego de eso vendrá una implosión social y Estados Unidos solo debe dar un pequeño empujón estratégico junto a los otros países de la región y a Juan Guaidó para presionar la salida de Nicolás Maduro. Los militares ya se están dando cuenta de lo que realmente sucede en Venezuela y lo grave que es. Maduro está más aterrado que antes, porque ahora se trataría de una histeria colectiva que podría irse en contra de él. Estados Unidos prepara acciones y va a propiciar la salida de Nicolás Maduro junto a la OTAN, la OMS y la ONU. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.